Hace acto de presencia en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, en la ciudad de Caracas, el ciudadano Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Con motivo a la reunión con observadores internacionales para la elección presidencial y de consejos legislativos estadales 2018. Entre académicos, políticos, intelectuales, periodistas, parlamentarios e invitados especiales, se encuentran Buenas presentes. Tardes. Good afternoon. Bienvenidos. Welcome. Bienvenido. Bienvenidos y bienvenidas a la Casa Presidencial del Palacio de Miraflores, aquí en Caracas, Venezuela. A todos los observadores internacionales y observadoras que vienen de más de 40 países y múltiples instituciones multilaterales y de diversos signos socioinstitucional, sociopolítico, de Asia, África, Europa, Norteamérica, América Latina, el Caribe, el mundo entero está en Venezuela. Gracias por su presencia, por su interés. Y gracias también, lo digo como presidente constitucional, por su valentía, por su coraje, para venir a esta Venezuela a ver la verdad de nuestra patria. La verdad de Venezuela, a percibirla y a certificar, a verificar que Venezuela es una democracia sólida, muy sólida. Quiero saludarlos a todos, autoridades presentes, compañero canciller Jorge Arriaza, compañero ministro de Comunicación, Cultura, vicepresidente de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez, compañero embajador, director de la Academia Diplomática del país, profesor Roy Chardenton, todas las autoridades presentes de los distintos continentes, instituciones, aquí tengo la lista completa, Angola, Ghana, Mali, Sudáfrica, Túnez, Indonesia, China, Filipinas, Siria, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Uruguay, Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Reino Unido, Rusia, Suiza, Antigua Barbuda, Dominica, Grenada, San Vicente y las Granadinas, Surinam, entre otros. Países representados por distintos organismos, la Unión Africana presente, las autoridades electorales de Rusia, importantes personalidades de todos los continentes. Siéntase bienvenido. Están ustedes asistiendo a la elección número 24
en los últimos 19 años. Venezuela ha venido construyendo un sistema de garantías electorales de carácter institucional, organizativo y tecnológico, siguiendo un proceso de superación de un viejo sistema electoral muy corrompido y muy fraudulento. Era normal escuchar entre los años 60, 90, una expresión que era la siguiente: acta mata voto. En la mesa electoral, ustedes como expertos electorales de sus regiones, de sus continentes y de sus países, saben muy bien qué significa que el acta mate el voto. En sistemas de votación manual, al final valía el acta. Y en el acta ponían lo que los testigos corrompidos, comprados, se les ocurría colocar a favor de sus partidos o candidatos. Y aquí se vivieron enormes fraudes en elecciones regionales, nacionales. Igualmente se incumplía la norma universal de un votante, un voto. Con la misma cédula de identidad, mafias organizadas del voto lograban que operadores hicieran un gran fraude y una misma persona utilizando diversas cédulas votara varias veces. Y así agregaban miles de votos a candidatos a distintos cargos. Y así por el estilo, una crítica nacional se alzó muy fuerte en la década de los 90 contra el sistema electoral. Grandes movilizaciones populares. Con la llegada de la Revolución Bolivariana, con la llegada del proceso constituyente del año 99, empezó un proceso de cambio estructural, total y profundo del sistema electoral venezolano. Y empezó a construirse un sistema organizativo, tecnológico, de plenas garantías, que fuera superando de raíz cualquier vestigio pasado para cometer irregularidades, fraude o para robarse la voluntad popular. Es allí cuando apareció el sistema que ustedes hoy están viendo, conociendo, auditando, y que el pueblo venezolano disfruta desde hace varios años. Un sistema garantizado, donde en primer lugar se garantiza un votante y un voto. Imposible que un mismo votante vote más de una vez, porque existe el sistema de captahuella. Para poder entrar a votar en una mesa, tiene que primero verificar su huella dactilar, el pulgar derecho, ¿verdad? Con el pulgar derecho ya se verifica. Ha entrado a votar Nicolás Maduro. Ha entrado a votar Jorge Arreaza. Ha entrado a votar Roy Charlton. Ha entrado a votar el votante tal. Y allí es que se despeja la posibilidad. Entonces se verifica la cédula de identidad y se le abre el sistema de votación en la máquina. Cuando uno ya entra a la máquina, ha sido verificado que es uno y solo uno. Y además ha sido verificado su cédula de identidad. Ya en la máquina, al frente de la máquina de votación, uno tiene las distintas opciones a elegir. Mañana, bueno, hay distintas opciones. 5 candidatos presidenciales, 14 partidos políticos. Ha habido una campaña electoral impecable, sin un solo incidente, sin un solo suceso, con grandes movilizaciones de masas de todos los candidatos, con amplias libertades,
con publicidad, con debate público. Uno ya llega a la máquina de votación, elige el candidato de su elección, valga la redundancia. En el caso de mañana también elige los diputados y diputadas de los consejos legislativos de los estados, de las regiones, y opera el voto en la máquina. Entonces viene otro acto de protección del voto. En muchos países la gente vota en la máquina y listo, y se va. En Venezuela, además de hacerse efectivo el voto en la máquina, inmediatamente la máquina emite un certificado de votación. Y con el certificado de votación uno sabe que es correcto el voto que acaba de emitir. Certifico mi voto y voy a la urna electoral. Y en la urna electoral deposito mi voto. Se combina el voto digital, electrónico y manual. En un sistema pensado de manera perfecta para proteger la garantía y el respeto de la soberanía, de la voluntad popular. Ya queda depositado mi voto allí y el voto de todos los votantes de esa mesa. Luego me certifican en un cuaderno con mi huella dactilar, dejo constancia que voté y además firmo. Y el cuaderno ya queda como certificado de que el proceso se cumplió. Perfecto. Luego me retiro. Al finalizar la votación, se cierra el centro y se procede con todos los testigos de los partidos políticos, con los miembros profesionales de mesa, se procede a emitir el resultado electoral. Se transmite el resultado electoral al Centro Nacional de Cómputos y se procede a hacer una auditoría en caliente entre el acta de los resultados en esa mesa y los votos emitidos de los certificados del papel, el físico. Se cuentan todos los votos. Candidato número uno, 50 votos. Candidato número 2, 30 votos. Candidato número 3, 10 votos. Verificada cada uno de la votación física con el acta electrónica que se ha transmitido, procede a la firma de todos los miembros de mesa, los testigos, y se hace una auditoría posterior a la votación. Es un sistema pensado para proteger la voluntad popular. Y además es un sistema que superó todas las formas de fraude que Venezuela repudió en los años 80, 90, en la vieja república, en la cuarta república, ya vetusta, pasada, muy corrupta. Ese es el sistema electoral que Venezuela viene aplicando y perfeccionando desde hace mucho tiempo. Es el sistema electoral donde hemos hecho elecciones para presidente de la república varias veces. Hoy está más perfeccionado. Les puedo decir, es el mismo sistema del año 2006, 2012, 2013, para elegir presidente de la República, verificado, firmado, certificado por todas las fuerzas políticas, incluyendo a toda la oposición. Hoy hay más garantías que en esa época. Es el mismo sistema electoral utilizado, reconocido por todos, con lo cual se eligieron los 23 gobernadores, con la participación de todos los sectores políticos, el pasado 15 de octubre, para poner otro ejemplo. Así que ahí está el sistema electoral del pueblo venezolano. Al pueblo venezolano le gusta votar. Convierte todo en una fiesta. Todo acto electoral, toda campaña electoral en Venezuela es una fiesta. El pueblo se entusiasma, se organiza, participa. Yo creo, se los digo, habiendo vivido como protagonista de este proceso revolucionario junto a nuestro comandante Chávez en los últimos 20 años, habiendo visto
con esta elección, 24 elecciones, habiendo participado en todas las elecciones presidenciales, apoyando al comandante Chávez en la campaña, habiendo sido candidato a diputado en varias oportunidades, a constituyente, y por segunda vez candidato a presidente, creo que estamos a las puertas de un hecho histórico en Venezuela el próximo 20 de mayo. Es inminente una victoria de toda la democracia electoral. Es inminente unas elecciones grandiosas y exitosas. Así lo siento yo. Va a haber un gran proceso que está marcando la historia. Nosotros estamos siendo sometidos, queridos observadores internacionales del mundo, a un proceso de presión de los poderes del norte pocas veces visto. Proceso de campaña pública. Seguramente muchos de ustedes creían que al aterrizar en Venezuela se iban a encontrar a un país en ruinas, en guerra. Seguramente se han sorprendido cómo el pueblo de Venezuela vive tranquilo, en paz, su vida social. ¿Venezuela tiene los problemas? Bueno, ¿qué tiene? Todos los países tenemos problemas, a veces graves, a veces no. A veces son problemas diferentes entre un país y otro, entre una región y otra. Y nosotros enfrentamos nuestros problemas. Pero Venezuela está en el foco de la agresión mediática mundial, de la agresión imperial de los Estados Unidos. Venezuela se ha convertido en la obsesión del clan que gobierna Washington. Es una obsesión. La embajada de Estados Unidos en Venezuela es un centro de conspiración permanente contra la estabilidad, la paz y la democracia de nuestro país. Y han convertido las elecciones en Venezuela en unas elecciones mundiales. Nosotros somos un país tranquilo, somos gente humilde. Hemos hecho tantas elecciones. La convierte en un hecho mundial, pero combinan dos líneas de trabajo contra el país. La primera de todos, la línea de manipulación, tergiversación permanente. El guión de la agresión permanente. Diariamente, todos los medios, la agresión para justificar cualquier cosa en Venezuela. Eso no cesa en el mundo. A veces en algunos países me conocen más a mí que al propio presidente de ese país. En estos días yo vi un documental de un periodista español que iba a las calles a preguntarle, una encuesta en las calles, el periodista. Le preguntaba varias cosas en relación a Venezuela, a jóvenes, a personas mayores, en Madrid, en varias ciudades de España. Y le preguntaban, ¿cuál es el nombre del presidente de Venezuela? Todos los encuestados, 20 personas, decían Maduro, 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 Maduro. Y el periodista, de manera pícara, no sé si tiene traducción pícara, haciendo una jugada, les pregunta a los ciudadanos españoles, ¿y cuál es el nombre del presidente de Portugal? Ninguno se lo sabía, siendo frontera con Portugal. ¿Y cuál es el nombre del presidente de Francia? Ninguno se lo sabía. En España yo soy más famoso que Mariano Rajoy. Ahora hay una serie en Antena 3 donde aparezco yo como protagonista de la serie. Es una cosa increíble, ¿verdad? A mí me parece increíble porque yo vengo de ser un humilde obrero, de manejar autobús, de andar por las calles. Me parece increíble ser un actor famoso en España. Voy a cobrar derechos de autor en Antena 3 por estar
metiéndome en una serie. Los voy a demandar. Antena 3 por meterme en una serie ahí. A Nicolás. Me pone una chaqueta tricolor, de esas que usamos a veces en las actividades públicas, ¿no? Es divertida la serie, por lo menos es divertida, ¿no? Pero pregúntense ustedes, ¿por qué tanta obsesión con Venezuela y Maduro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene esa obsesión con los problemas de su propio país? O con otros problemas que son graves, como los migrantes de África por el Mediterráneo a Europa, que son miles, llegan a millones, y no para. ¿Por qué no atienden la crisis humanitaria de África, de desempleo, de hambre, de miseria, de falta de educación, de servicios? ¿Por qué no atienden la matanza y la crisis de Gaza y el asesinato de decenas de hombres y mujeres que luchan por su tierra en Palestina, entre otros temas importantes de la humanidad? Estamos en el foco de una agresión permanente que hemos neutralizado y derrotado, y que vamos a seguir neutralizando y derrotando. Tengan la seguridad ustedes, tengan ninguna duda que vamos a seguir neutralizando y derrotando. Y en ese sentido se montó una agresión con una primera línea de mentiras y una segunda línea, Jorge, de silencio. En los medios de comunicación que nos estigmatizan en el mundo, en Europa, en Estados Unidos y más allá, en América Latina, en el Caribe, no se ha mostrado una imagen de la impresionante campaña de masas que hemos hecho nosotros y que han hecho todos los candidatos. Movilizaciones, yo entré en contacto directo en más de 50 eventos durante estos 25 días. Calculamos nosotros de manera objetiva, con videos, fotos, la planimetría de los actos, cerca de 5 millones de venezolanos entramos en contacto y movilizamos nosotros en movilizaciones que nos impresionaron en Barcelona, en Cabimas, en Valencia, en Maracay, en Caracas ayer. Y en la mediática mundial, silencio. Cuando saca una imagen de Maduro, lo sacan gritando y solo, con la cara más fea que yo pueda poner. Así. Y solo. Maduro acorralado. Es algo así horrible. Y tampoco han reseñado la campaña impresionante que han hecho los candidatos de la oposición. El señor Henry Falcón ha hecho una campaña de movilización del electorado de la oposición, de adhesión de muy importantes líderes de la derecha, de la MUP, de la oposición venezolana. Silencio. No se diga nada. Y el otro candidato, Bertucci, ha sido una campaña muy participativa. Muy, muy participativa. Sí, una campaña de masas, como hace tiempo el país no veía. Así que creo que estamos a las puertas de unas elecciones de carácter histórico. Estoy seguro que el pueblo venezolano va a salir a votar masivamente y el pueblo va a ejercer su derecho a elegir. Nada ni nadie, recalco, para los conspiradores y golpistas que andan por ahí pensando en golpes de última hora, golpistas, escuchadme, nada ni nadie, hagan lo que hagan, detendrá al pueblo venezolano para que salga a votar el domingo 20 de mayo. Y llueva, truene o relampaguee, la gente va a salir a votar. Ustedes verán la avalancha de gente votando. Votando, votando, a las 5 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde. Quiero informar que yo recibí
una propuesta, una petición de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, para ampliar, mejorar, perfeccionar las garantías del día electoral. Y bueno, estoy de acuerdo, la he aprobado para que los puntos tricolores estén 200 metros o más fuera de los centros electorales, para que haya coordinación de los jefes de los bloques políticos y de los candidatos participantes en cada centro electoral, etcétera, etcétera. Le he dicho a la presidenta Tibisay Lucena que puede hablar en mi nombre para decir que he aceptado, hemos aceptado en el comando de campaña Simón Bolívar la ampliación de todas esas garantías. Mientras más garantías, mejor. Y bueno, el pueblo venezolano sabe, el pueblo venezolano confía en su sistema electoral. Y el domingo 20 de mayo, una vez que el pueblo ejerza su derecho al voto, una vez que exprese su voluntad, todos los candidatos debemos comprometernos a aceptar el resultado electoral, sea el que sea. Yo, aquí frente a ustedes, observadores de todos los continentes, de más de 40 países, yo ante ustedes aquí le doy la garantía a mi país que aceptaré los resultados electorales, sean los que sean, de la voluntad popular expresada en el ejercicio del voto el próximo domingo 20 de mayo. Somos un movimiento revolucionario de vocación democrática y jugamos limpio. No es poca cosa en 19 años ganar 21 elecciones de 23. Eso es un promedio en el béisbol, es un promedio casi de 1000. De 900 por lo menos, es el promedio en el béisbol. Es un tipo de estadística que se saca en el béisbol. Un promedio altísimo en el béisbol. Bueno, y en cualquier... Es como el Barcelona, pues, que casi va a quedar campeón invicto. Perdió con... ¿Con quién fue que perdió el Barcelona antes ayer? Levante, el Levante. 5-4, iban perdiendo 5-1. Yo soy el Barcelona. Por Cataluña y por Messi soy del Barcelona. Más o menos. Estuvieron a punto de quedar campeones por primera vez, un equipo en la Liga Española, campeones invictos. Y perdieron con Levante, con el equipo que menos podían pensar. Nosotros perdimos dos elecciones en buena lid y las reconocimos. Y tenemos un récord, creo que es mundial, para un bloque político, una fuerza política, un gran movimiento, el movimiento bolivariano, fundado y liderado por nuestro comandante Chávez. Este movimiento revolucionario es de vocación democrática. Decía Lula, cuando era presidente de la... Lula Libre. Decía Lula, cuando era presidente de Brasil, tenía una expresión Lula, que le decía Chávez, ¿te acuerdas? Venezuela tiene exceso de democracia, porque tiene elecciones todos los años, y cuando no las tiene, Chávez las inventa. No hay un país del mundo, me perdonan si suena... a poco modesto. No hay un país del mundo que tenga un récord electoral como el nuestro. Han querido decir que es una dictadura. Han querido decir que yo soy un dictador, el imperialismo norteamericano, para justificar cualquier cosa, para promover un golpe de Estado, porque ellos creen que todavía Venezuela se calaría el intento de un golpe de Estado. No saben lo que sería la respuesta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como un todo con el pueblo, frente a alguna intentona
de algún traidor. No saben lo que sería la respuesta moral de nuestra oficialidad y nuestros soldados y de nuestro pueblo en la calle. Han dicho que yo soy un dictador para promover un golpe de Estado. Han dicho que yo soy un dictador para promover una intervención. Y disfrazan la intervención de ayuda humanitaria. Como que nosotros todavía estuviéramos no sé en qué tiempo. Disfrazan y preparan con la USAID. Porque ellos saben más que nosotros, son superiores a nosotros. Yo he dicho que la élite que gobierna Washington es como el Ku Klux Klan detrás de nosotros. Nos vilipendia, nos dispara, nos atacan, nos enjuician, nos condenan. Como el Ku Klux Klan. No exagero, ¿verdad? No exagero decir que el Ku Klux Klan persigue a la Revolución Bolivariana y a Maduro. El mundo al revés, pero así todo vamos a tener, afortunadamente, con la bendición de Dios, Padre Todo Creador, vamos a tener un hermoso proceso electoral. Yo me alegro mucho que ustedes estén aquí. Las puertas de Venezuela, las puertas de los centros electorales, las puertas del corazón del pueblo están abiertas para ustedes. Vayan a ver y después digan la verdad absoluta. Todo lo bueno y todo lo malo. Venezuela está abierta a los observadores internacionales. Bienvenidos y ojalá el domingo 20 de mayo tengamos la más perfecta jornada electoral de la historia electoral que ha tenido Venezuela en los últimos años. Saludo al pueblo de Venezuela desde aquí y le transmito a ustedes todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz acción, feliz actividad. Para el domingo 20 de mayo. Gracias. Ha sido entonces la intervención del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en este encuentro con más de 40 representantes internacionales de los 5 continentes que estarán participando en estas importantes elecciones presidenciales y de consejos legislativos. El abrazo, el acercamiento del mandatario nacional con estas delegaciones internacionales. Ha dicho que ha aceptado la propuesta del Consejo Nacional Electoral como garantía para estos comicios presidenciales y de consejos legislativos de establecer o de fijar los puntos tricolor a 200 metros de los centros de votación, centros electorales, que ratifica la disposición de la Revolución Bolivariana y del Ejecutivo Nacional de aportar a las garantías electorales para estos comicios. Igualmente, ha dicho el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que aceptará la Revolución Bolivariana los resultados de estos comicios presidenciales, sean cuales sean los resultados, la Revolución Bolivariana los acatará. Ha dicho, jugamos limpio y no ha sido poca cosa en 19 años el triunfo de la Revolución Bolivariana en casi todos los comicios que se han desarrollado en nuestro país. Igualmente precisó y calificó como un hecho histórico, inminente y democrático esta jornada electoral. A pocas horas ya, menos de 48 horas para la jornada democrática y electoral. Igualmente ha ratificado que Venezuela cuenta con un sistema electoral confiable que ha sido ampliado y perfeccionado desde hace mucho tiempo, luego por el entonces presidente Hugo Chávez en su debido momento junto al Consejo Nacional Electoral, y que igualmente este mismo sistema electoral ha sido reconocido por todo el mundo y es el mismo que eligió a los 23 gobernadores en las pasadas elecciones regionales e igualmente en las pasadas elecciones del 15 de octubre. Ha denunciado en este encuentro junto a los representantes internacionales una agresión permanente por parte de la Embajada de Estados Unidos y que ha dicho que ha sido neutralizada y derrotada y que la Revolución Bolivariana continuará trabajando por derrotar estas constantes agresiones contra el Ejecutivo Nacional. Es parte entonces de la información que aportamos desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Retornamos el contacto a los estudios. Adelante.